Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Le saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, pero lo más importante, nosotros hablamos de la prevención. El día de hoy tenemos como tema el estrés y las afectaciones en la salud. Para hablar de este tema hemos invitado a la compañera Mayela Herrera, licenciada Mayela Herrera, quien es psicóloga del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Bienvenida, licenciada. Mucho gusto, gracias por invitarme nuevamente a este programa tan escuchado. Tan popular. Y sí, es cierto, ya me han mencionado muchos pacientes en el programa. Lo miran bastante, sí. En los departamentos, sí. En Masaya, en los municipios de Masaya, aquí en Managua, en los diferentes barrios, colonias. Sí. Gracias a Dios, pues estamos ahí. Lo importante es que llevamos temas que le interesan a la población nicaragüense, sí. Y sobre todo, como decimos, la prevención, que es lo más importante. La prevención sale más barato, más económico que los medicamentos. Claro que sí. El tema de hoy, doctora, licenciada, perdón, es el estrés. ¿Quién no ha tenido estrés? Yo creo que es parte de la cotidianeidad del, claro, ser humano, sí. Tener estrés. Pero ¿cuándo se vuelve el estrés algo que no es muy bueno, no, para nuestra salud? Bueno, el estrés, como decís vos, es parte de la vida cotidiana. Bueno. Si no existiera estrés en la vida, es un instinto natural el estrés, es un mecanismo de supervivencia. Sin el estrés, pues los seres humanos no llevaríamos a cabo ninguna de nuestras labores. Es algo que ya lo traemos dentro de nuestra vida. Cuando el estrés se vuelve un problema de salud, cuando el estrés llega a tu vida, hay dos hormonas que salen al cuerpo. Uno es el cortisol y la otra es la adrenalina. Esas dos hormonas hacen un montón de cambios en el organismo. Momentáneamente nos sirven para luchar, huir, enfrentar. Pero si ese mecanismo pasa, y todo vuelve a la normalidad y funcionamos igual y nos equilibramos. Pero si ese mecanismo que es alterado por la adrenalina y el cortisol se mantiene por un largo periodo de tiempo, es cuando vienen los problemas de salud. Y yo le digo que ese es el estrés malo. Es como que hay un estrés bueno, ¿verdad? Y un estrés malo. El estrés que comúnmente le da a todos los seres humanos, o sea, y pasa, ¿cuánto suele dilatar? Pues, por ejemplo, estás estresado porque quizás llegaste tarde al trabajo, estás estresado porque tenés una visita, tenés que limpiar la casa y la, sí, visita te impacta. Pero ese es un estrés generador de actividad. Uh-huh. Y una vez que vos terminaste de hacer tu actividad, porque que la cumpliste, entonces viene todo a un equilibrio y una armonía en todo, en tu ser y en tu vida cotidiana. O como el estrés, por ejemplo, de elaborar una monografía, un producto final. Para tu tesis, que estás en la universidad, sí. Los universitarios, sí, suelen mucho estresarse. Pero cuando terminas ese periodo, tenés un gozo, un éxito, y eso una te satisfacción. Te da salud también. Uh-huh. Pero cuando el estrés comienza a generarte insomnio, ¿verdad? Comienza a generarte angustia. Cuando el estrés, por ejemplo, te comienza a generar dolores de cabeza. Porque estas hormonas que se abren cuando el estrés está presente por largo periodo de tiempo, esas hormonas afectan dentro del organismo, el corazón. Cuando el estrés se activan los mecanismos de huida antiguos y ancestrales que nosotros heredamos. Entonces, el corazón palpita más rápido. Los vasos sanguíneos se contraen. El cortisol suelta glucosa en la sangre, y si eso está, como el estrés es como una llave, esas hormonas son como una llave. Cuando hay estrés se abren, pero cuando el estrés cesa se cierran, y todo en el organismo vuelve a tener normalidad. El equilibrio que es necesario para la vida normal. Pero si usted deja la llave abierta, ¿qué pasa cuando una llave está rota? Fuga. Se fuga demasiado, uh-huh, y comienza a hacer estragos en la casa, ¿verdad? Se inunda la casa. Se inunda, sí. Se deteriora el techo, se deteriora el piso y comienza a hacer un sinnúmero de costos. Por ejemplo, una llave de cortisol abierta, que una de las hormonas del estrés, genera mucha glucosa. Así, ¿y qué pasa con el cortisol
el cortisol libera demasiada glucosa que no la podemos mantener, no la podemos sintetizar de tal manera que puede venir una diabetes. ¿Ya? Entonces una persona que vive muy estresada puede desarrollar diabetes porque el cortisol que está en la sangre, en el torrente sanguíneo, perjudica, no puede ser procesado ni manejado por el cuerpo. Y también pueden venir problemas de hipertensión. Porque el corazón late más fuerte con la adrenalina, los vasos se contraen y eso comienza a generar más torrente sanguíneo, más líquido, para poder vos hacerle frente al estrés. Y la persona puede comenzar. Entonces, a veces hay que ver, vamos al médico porque tengo hipertensión. Pero la verdad, a veces hay que ver cuál es la base de que fuiste hipertenso. Mucha gente dice, es que mi mamá era hipertensa, y no nos damos cuenta, que es que no manejamos el estrés de la vida cotidiana. A veces la gente piensa que para estar estresado tienen que ser grandes acontecimientos los que te pasan, traumáticos, como un asalto, como una violación, como la pérdida de un ser querido, todo eso genera estrés. Pero los estreses chiquititos que tenemos en la vida cotidiana, si son muchos y los acumulas, también generan la misma cantidad de estrés que un asalto. Entonces, por ejemplo, que tengo en la mañana que ir a dejar al niño, que tengo que hacer el desayuno, que tengo que hacer el almuerzo, que no tengo quien me ayude, que, por ejemplo, las mamás que son solas y no hay apoyo del padre, todo eso se va acumulando. Y si yo no lo sé manejar, entonces me va a hacer tanto daño como que tengo una catástrofe grande, igual. Oh, muy interesante. Porque son gotitas que se van acumulando. Para las amas de casa, por ejemplo, que tienen que ver a los niños. Así es. Viven pendientes de la cocina, pendientes de los niños. Y es un trabajo que la gente todavía no le sabe dar el valor. Sí. Porque es un trabajo 7 días a la semana, 24 horas del día, y entonces cuando esta mujer, esta ama de casa, hace un paréntesis para ella, para su vida, para cuidarse, y ahí es donde entra cómo lo prevenimos, ¿verdad? Ahora, licenciada, usted que da consulta, obviamente esa es su profesión, ese es su oficio, esa es su pasión. ¿Cuáles son las causas del estrés de las personas que llegan ahí a su consultorio? ¿Por qué? ¿Por qué se estresa la gente? ¿Por qué se estresan? ¿Por qué llegan a la consulta? Pues mucho tiene que ver con esas cosas de la vida cotidiana que yo te decía. Y a veces tiene mucho que ver con el control, el exceso de cosas que queremos controlar. Hay un estudio que habla cómo se mide la felicidad. Y la gente siempre te llega porque quiere ser feliz. Y la felicidad te da lo que vos tenés control sobre tu vida. Solo por una cosita que tengas control sobre tu vida, tenés control de lo que va a suceder o lo que va a pasar. Somos bravos los nicas y las mujeres sobre todo en querer mantener bajo control todo. Quiero mantener bajo control mi marido, mi casa, pero en el control no del celo, sino controlar todo lo que le pueda pasar mal a los otros. Nosotros solo podemos tener control sobre mi persona. Y si empezamos por eso, la gente llega estresada por los problemas de los demás que no puedes resolver vos, que solo puedes resolver los tuyos. No puedes resolver el problema de tu hermana, que el marido la golpea a lo mejor. Sí, suele pasar muy frecuentemente. Pero te estresa el ver que tu hermana no reacciona como vos quisieras que lo hiciera. Entonces asumimos los problemas ajenos. Llevamos las cargas de los demás. Así es. Entonces, echamos las cargas de los demás. Ese estrés es la sobrecarga de que nos estamos haciendo dueños de problemas que no son nuestros. Entonces yo tengo control sobre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero no puedo tener control sobre mi hijo que es alcohólico. Por ejemplo, muchas mamás llegan. Sobre mi hijo que consume crack. No tengo control sobre la vergüenza que me ocasiona que mi hijo que consume alcohol para poder consumir robe. No puedo controlar al otro. Pero me hace sentir cosas.
pero sí puedo controlar eso que siento. Entonces, generalmente tiene que ver también con lo que yo puedo controlar en mi entorno. Y lo único que yo puedo controlar es mi misma persona. A veces ni las emociones se pueden controlar, ni uno mismo. Así es, pero hay que gestionarlas. Sí. Todas las emociones son válidas y buenas, pero hay que gestionarlas porque no pueden controlarlas ellas. No controlarlas ellas a nosotros, claro. Así es. La mente humana es tan compleja, tan abstracta, ¿verdad? Que a veces no la entendemos ni la vamos a entender. Y andamos sufriendo por el otro y el otro ni sufre. Por él. Es cierto. Entonces tenemos que aprender a delimitar de qué me puedo hacer cargo yo. ¿Cuál es mi responsabilidad para dejar de hacerme cargo de las responsabilidades de los demás también? Ahora, ¿quiénes comúnmente también se estresan, compañera licenciada? Aparte de las amas de casa, los niños, por ejemplo, suelen estresarse los niños. Estamos hablando de niños que andan jugando, niños de 1 a 5 años. Nosotros lo vemos jugar, pero decimos, no, ¿qué se va a estresar ese niño que pasa corriendo? ¿Se pueden estresar los niños? Sí, los niños, todos nos podemos estresar, ¿verdad? Y es incluso, los niños tienen una particularidad en su estrés. La mayoría de las consultas que llegan al centro de salud por psicología de niños es porque se portan mal, dice la gente, ¿verdad? O sea, porque son desobedientes, son rebeldes, por problemas de conducta, que le dice uno. Y los problemas de conducta de los niños están atados a estrés familiar, casi todos. Están atados a los problemas del estrés que absorben, que genera la disfunción de la familia, los pleitos entre los padres, las exigencias, el que yo espero que mi hijo sea perfecto, pulcro y limpio, ¿verdad? Todo eso estresa al niño también. Y la única forma que hace él para poderlo manejar es la forma en que se comporta mal. Su comportamiento. Así es. Vamos a hacer una pausa, licenciada. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más de este interesante tema, el estrés y las afectaciones en la salud. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Al toser o estornudar, cubrir. De la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable. Y siempre, siempre lávate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre el estrés y las afectaciones en la salud. Tenemos como invitada a la licenciada Mayela Herrera, quien es parte de la clínica de psicología, Salud Altagracia. Sí, psicología del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. La compañera decía en la primera parte del programa que el estrés nos puede llevar, o es un motor de la diabetes, es un motor también de la hipertensión y de los problemas cardíacos. ¿Qué otras enfermedades también puede causar el estrés? Por ejemplo, si nosotros peleamos, tenemos una discusión muy fuerte, esta nos causa estrés, comúnmente nos da ganas como ir al baño. Sí, nos produce una sensación en el estómago de calor. Así. Usted me decía que el estrés también puede llevar a las afectaciones del... Las afectaciones gastrointestinales. Mucha gente que dice que tiene gastritis está ligada a factores estresantes. Por eso, a todos los pacientes crónicos, una de las bases fundamentales para controlar su hipertensión, su diabetes, su gastritis, su colon irritable, su cefalea tensional o la migraña incluso es el control emocional o el control del estrés. Si hay gente que se le sube el azúcar posterior a un pleito, sí, eso es muy entonces común. Porque se genera la liberación de glucosa también. Entonces hay que aprender que muchas de las enfermedades médicas son prevenibles también si se previene el estrés y el manejo emocional de la gente. De los eventos también. Eso es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que muy pocas personas controlan las emociones, es lo que estábamos hablando en la parte del programa. Usted decía que a veces las emociones nos controlan a nosotros, controlan nuestro cerebro. Es fundamental el control de las emociones para controlar el estrés. ¿Cómo se puede hacer? ¿Hay técnicas? Claro. ¿Qué se puede hacer usted que maneja este campo de la, bueno, de la psicología? Lo primero que tenemos que tomar conciencia es que estamos estresados. Es que me duele la cabeza, ya me he bebido tantos medicamentos y pienso hasta que hay gente que piensa que hasta tiene un tumor, pero no hay más que eso. Entonces yo tengo que comenzar a tomar conciencia que tengo un problema de estrés, porque no puedo dormir, porque me duele la cabeza, porque voy al baño a cada rato, porque no logro controlar mi hipertensión. Una vez que reconozco que tengo un problema de estrés, comienzo a tomar conciencia que tengo que autocuidarme. Mire, somos buenos a la gente que padece de diabetes a ir a controlarse cómo está la glucosa y a tomarse sus medicinas. Pero cuando hablamos de ir a hacer una caminata todos los días, 10 minutitos, nadie quiere moverse. Y parte del control del estrés tiene que ver con cuidarme físicamente también. Caminar. O sea. Caminar sin el esfuerzo. Mucha gente me dice, pero yo en mi trabajo camino. Pero el caminar del trabajo es un caminar estresante sí. también. Sí, claro. Es el tequio del día a día. Y vas y va a mero sol, por ejemplo. Entonces hay que controlar la parte física, estirarnos. Caminar, dar una caminadita de 10 minutos todos los días a la hora que usted crea que es la mejor para su vida. Otra es la alimentación. Muchas de las cosas que comemos también generan más estrés, como por ejemplo que las gaseosas, las bebidas gaseosas hay que eliminarlas, hay que bajarle al café. El café te activa, pero de repente volvés a caer el nivel otra vez y más bien te genera más estrés. No refugiarnos en aquellas cosas que nos dan alivios momentáneos, como cuál, el alcohol. Las drogas, que eso es un escape nada más para el estrés. Es una trampa. Así es. Y aprender a lidiar con nuestras emociones. Reconocer, estoy enojado con la María porque me dijo algo desagradable. Aprendernos a enojar con conciencia también. Aprendernos a indignar también, cuando nos aprendemos a indignar también por lo que nos pasa, también aprendemos a controlar el estrés. Y lo otro es que yo siempre le digo a la gente, haga una actividad que le produzca placer, sea egoísta, una vez en la semana, agarre media hora para usted y haga algo que le guste. Yo le pregunto mucho a la gente cuarentona, les digo,
dígame algo que usted disfrutaba hacer y dejó de hacer, y te vas a dar cuenta que siempre hay algo que ya no hacer y que te gustaba. Como por ejemplo, antes me gustaba leer, fíjese. Antes yo iba a visitar a mis amigas y ahora ya no lo hago. Hace muchos años que no miro a nadie. La gente que no tiene red social no tiene red de apoyo. Y entonces, ahorita que estamos un poquito con lo del COVID, un poco con el alejamiento y esas cosas, pero existe la maravillosa ahora internet, que para estos momentos sirve. Una videollamada, mi amiga, que no la he visto en años. ¿Cómo alimenta el tener ese apoyo contacto emocional con el amigo, con la familia? Compartir un día, decir, solo por hoy no voy a pelear con mi marido, por ejemplo. Solo por hoy, solo voy a agradecer y darle gracias a Dios por cada una de las cosas que tenemos. Porque tengo camisa limpia. Buscar ese lado positivo. Buscar el lado positivo de la vida también. Y hacer algo de meditación, les digo yo. Meditación, yoga, lo que a usted le sienta bien, ejercicios de respiración. 5 minutos. Eso es importante. Ejercicios de respiración, 5 minutos diarios, no le va a quitar un gran tiempo. Es que a mí no me da tiempo. Haga un minuto solo, le digo a la gente. ¿Y cuál es el beneficio del ejercicio de respiración? Baja los niveles de cortisol, baja la adrenalina, baja las sensaciones de angustia. Y mejora la circulación. Y en la mañana, ya no, seguramente usted ya no va a estar indispuesto a pelear con su compañera o con su compañero, y va a tener más control sobre sus emociones también. Así es. Hay un chiste que dicen, hay unos compañeros que dicen que la batería tiene algo positivo, y hay personas que no tienen, son mejores las baterías que las personas, porque la batería tiene el lado positivo y el lado negativo. Y hay personas que solo tienen los dos lados negativos. Así es. Pero es como eso que hablas de la batería, es interesante. Mire un meme, ahora que todo es meme y WhatsApp, donde sale cuando tu celular tiene ponchada la batería, agarras el celular en carrera y lo enchufas. Y cuando tu cuerpo te pide que la pila la tenés baja, cuando lo recargas. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque por lo menos un día a la semana nos demos 30 minutos para nosotros mismos. Ya sea haciendo caminata, hablarle a un amigo, beberte un café, a moderación, ¿verdad? Ya sabemos que el café en abundancia no, o simplemente que quiero leer un libro, porque eso hacía antes y ahora ya no lo hago, ¿verdad? Es el control, tener control de lo que hago, me baja el estrés también. Ok, muy interesante, tantas cosas que hacer. Ahora con los parques que tenemos aquí, yo creo también que una caminata en un parque no está de mal. Se vaya al lado de aquí nomás por el Suerte Salvador, por el paseo, ajá, paseo Solatlán, vaya a ver, disfrute, claro. Y disfrute de usted solo, porque la gente siempre sufre porque dicen que andan sola, que no me acompaña. Quien se tiene que dar permiso de ir a caminar y de ir a disfrutar es uno, no es el compañero, ni la compañera, ni los hijos, ni la mamá, es uno. Así es, hay que darse un tiempo para uno. Así es. Gracias, compañera Mayela, licenciada Mayela Herrera, por habernos acompañado y hablar de este importante tema como es el estrés y las afectaciones en la salud. Le agradecemos, le esperamos en otra ocasión para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, amigos televidentes, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted nos encuentra de 3 de la tarde a 3 y media, siempre conversando sobre temas de salud. No me resta decirle que nos quedemos en la excelente programación del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.